Ya que les gustó tanto el video anterior, hoy día les traigo una rutina para espalda y bíceps en menos de 5 minutos. Antes que todo, recuerden calentar antes de iniciar cualquier tipo de rutina. Iniciamos con un remo con barra, primero suave, ya saben, se empieza suavecito, después aumentenle los kilitos al mayor peso que puedan controlar, recuerden, mayor peso que puedan controlar. Si no lo pueden controlar, pues bájenle, que ese peso no va. Luego de eso me pasé a un jalón al pecho. Inicié con un peso suave para ir aumentándole. Para los curiosos, terminé poniéndole 90 libras en total, sacando más o menos 6-7 repeticiones al fallo. Ya saben cómo funciona esto, pesado y al fallo. Y recuerden controlar la excéntrica. No me voy a cansar de decirlo porque la excéntrica es la más importante, siempre controlada. Si no pueden controlar, pues bájenle al peso. Luego de eso me fui al remo bajo, trabajando las tres series que siempre hago, utilizando un agarre neutro cerrado. No les coloco todas las series que yo hago porque si no el video se haría muy muy largo, que así poniendo solo trocitos ya dura más de 4 minutos más o menos. Ya en esta parte estaba en la última serie, aquí ya había aumentado el peso porque quería saber hasta dónde podía llegar, ya que en este momento yo andaba en un gimnasio nuevo que quise ir a probar netamente solo un día. Y cosas que pasan, ustedes saben que en un gimnasio se sienten de una manera los pesos y te vas a otro y se sienten o más pesado o más liviano. ¿Por qué? Eso nunca lo sabremos. Ya aquí estaba terminando, priorizando técnica al fallo como siempre, para después pasarme a lo que son los cables, las poleas y trabajar bíceps. Este ejercicio se llama Curl Bayesian y trabaja el bíceps, pero desde atrás, donde el comienzo del ejercicio va a ser donde te cueste mucho más. Recuerda que si crees que estás llevando el brazo hacia adelante para poder levantar el peso que está atrás tuyo, bájale el peso y prioriza la técnica. Esto se trabaja desde atrás, ya, no desde adelante. Aquí yo hice tres series y en estas todas llegué al fallo. Esto es lo que a mí me funciona, a mí no necesariamente a ti, pero yo en todas trabajo al fallo. Luego me pasé a lo que es un curl, pero en banco inclinado. Aquí no hay mucho que decir. El brazo tiene que extenderse completamente, ya, para poder subir. Si yo acorto el recorrido del brazo, obviamente voy a poder subir con más facilidad. Esto te va a costar, o sea, si no puedes levantar ese peso, bájale y un peso que puedas controlar, pero haciendo un recorrido completo, no acortando. Acortando siempre vas a poder levantar un poco más, pero nosotros buscamos trabajar el bíceps como corresponde. Así que sí, bájale al peso si no puedes controlarlo. Ya aquí estaba con el último ejercicio, mucho tiempo no tenía, el gimnasio iba a cerrar, llegué un poco tarde. Pero pudimos cumplir con la rutina completa igual. Aquí estamos haciendo un curl martillo. Con este ejercicio ya rematé. Este era para finalizar. Me tocó aumentar el peso en este gimnasio ya que no estaban los kilos que yo ocupo normalmente, que son 12 kilos y medio para el curl martillo. Y había de 10, saltaban a 30 libras. Así es que. Y 15 kilos luego. Me tocó subir a 30 libras, que son aproximadamente 13 kilos y algo. Y sí, me costó, si sí, estaba pesadito el ejercicio. Pero lo sacamos igual priorizando técnicas. Ya sé que de repente se me da un pequeño balanceo, cuando me daba cuenta lo corregía. Y esta rutina te dejo el día de hoy para que puedas mutar.